¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien y listos para diseñar nuestro mandil con el trazo que hicimos en un video anterior. Esto es Ideas con Rosy y comenzamos. Vamos a trabajar con algodón estampado. Yo tengo aquí 1,20 m. Puedes utilizar terregal, mascota o mezclilla. Aquí ya he colocado el trazo doblado con el doblez de la tela y vamos a aplicarle unos alfileres. Con una greda vamos a marcar el contorno de nuestro trazo y la marquita que dejamos para las cintas y para la bolsa. Con la ayuda de un alfiler, ubica la esquina del contorno de la bolsa y señala con una marquita en la tela. Y haz lo mismo en el otro lado. Y bueno, ya teniendo todas nuestras marquitas y la línea del contorno, retiramos nuestro trazo de la tela. Ahora vamos a unir con una línea recta los dos puntos que dejamos para la bolsa. Aquí en esta parte es donde va ubicada nuestra bolsa y ya sepamos en qué lugar va a ir. Colocamos unos alfileres y cortamos nuestro trazo. Y bueno, ya tenemos aquí nuestro corte número 1, la marca de la bolsa y la marca de las cintas. Vamos a retirar los alfileres con mucho cuidado, que no quede ninguno, para mayor seguridad. Y bueno, aquí tenemos nuestro corte, este es el corte delantero, aquí está la marca de la bolsa. No le vamos a cortar aún lo que es el cuello, simplemente lo vamos a dejar de esta manera, así doblado, y en un momento lo cortaremos. Y bueno, siguiente vamos a cortar nuestro trazo número 2, que es exactamente el mismo, siguiendo el estampado y el dibujo de la tela. Vamos a colocar nuestro trazo y vamos a hacer exactamente lo que hicimos sin la bolsa, solamente las cintillas. Y bueno, tenemos aquí ya nuestro corte número 2. Vamos a dejarlo de esta manera. Y vamos a poner nuestro trazo número 1 en esta parte. Vamos a alinear muy bien. Y enseguida vamos a traer nuestro corte de papel. Y vamos a marcar el trazo del cuello solamente en la tela que está doblada. Y cortamos. Bien, perfecto. Entonces ahora desdoblamos nuestra tela y enfrentamos revés con revés, acomodando muy bien para darle forma a nuestro mandil. Y bueno, tenemos aquí en la parte inferior el trazo del corte de la espalda y en la parte superior el corte del trazo del frente ya con el cuello. Aquí vamos a marcar donde van a ir las cintas. También vamos a marcar la línea de la otra bolsa. Vamos a tomar nuestra regla, marcamos 10 centímetros aquí. Y de aquí bajamos 17 centímetros, de nuestra marquita bajamos 17 centímetros y marcamos. Y bueno, ya tenemos marcada donde van a ir nuestras bolsas y la marca donde van a ir las cintillas. Entonces ahora sí traemos alfileres y colocamos uno aquí en el hombro derecho y otro en el hombro izquierdo. Y vamos a pasar una costura directa en esta parte de medio centímetro y en esta otra también.
Y bueno, ya hemos costurado nuestra marca con línea directa de medio centímetro. Ahora vamos a retirar los alfileres. Ya retiré uno y vamos a voltear nuestra tela por el revés, porque en esta parte vamos a pasar otra costura, pero ahora de un centímetro. En esta parte vamos a aplicar nuestros alfileres. Porque queremos que esta costura quede oculta. Y vamos a marcar entonces un centímetro en cada extremo. Un centímetro en esta parte y un centímetro en la otra. Y bueno, ya hemos costurado nuestro centímetro. Vamos a cortar hilo. Y aquí, como pueden ver, de este lado tenemos la costura perfecta y de este lado nuestra costura oculta. Y bueno, ahora vamos a hacer el corte de nuestra bolsa. Vamos a ocupar dos piezas. Marcamos la bolsa con su bastilla y cortamos. Aquí marcamos la línea de la bastilla. Bien, perfecto. Ahora vamos a separar nuestras bolsas y por el lado del revés volteamos nuestra bolsa y vamos a marcar nuestra línea de la bastilla. Abrimos nuevamente, bajamos medio centímetro, marcamos y después marcamos y doblamos hasta donde está marcada lo que es la línea de nuestra bastilla de la bolsa del mandil. Colocamos un alfiler y hacemos lo mismo con la otra pieza. Entonces le pasamos una costura directa en esta parte y una en esta para formar nuestra bastilla de la bolsa. Aquí, como pueden ver, ya tenemos costurada nuestra bastilla de la bolsa del mandil en ambas partes. Ahora vamos a trabajar con bies de algodón. Yo compré un bies de algodón de 4 centímetros de ancho. Utilicé aproximadamente 6 metros y medio para todo nuestro mandil. Lo vamos a colocar, si tú puedes, lo quieres acomodar de esta manera, está perfecto. Pero yo, pues la verdad, me acomodo un poquito más de esta manera. Vamos a doblarlo perfectamente por la mitad y vamos a colocar nuestra bolsa, el extremo de nuestra bolsa, bajando un centímetro del bies y cubriéndolo en la mera orillita de nuestra bolsa. Así nos va a ir quedando por la parte de enfrente y lo vamos a costurar en toda esta parte y aquí doblando a un centímetro y en esta otra también. Entonces, a la máquina. Y bueno, miren, tenemos ya colocado nuestro bies. Miren qué bonito se va viendo, está muy colorido, tiene aquí ya sus remaches. Ahora los vamos a acomodar aquí donde tenemos nuestras marcas, donde van a ir acomodadas nuestras bolsas de nuestro mandil, y vamos a aplicarle unos alfileres para que no se nos mueva. También vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y ahora con nuestro mandil abierto vamos a hacer una costura aquí, vamos a hacer un remache y vamos a pasar por toda esta línea del bies haciendo unos remaches aquí para que nos esté más seguro y más firme. Aquí ya hemos costurado el bies en nuestras bolsas y lo hemos colocado en el frente de nuestro mandil. Vamos a retirar los alfileres. Y aquí, como pueden ver, pues tiene un buen tamaño la bolsa. La bolsa está un poquito grande, está de un buen tamaño. Y bueno, ahora siguiente vamos a marcar aquí donde tenemos las marquitas para que se vea un poco mejor. Estas son las marcas que tenemos para la posición de las cintas. Vamos a hacer nuestras cintas. Y bueno, para nuestras cintas vamos a tomar un retacito de tela y vamos a marcar 30 centímetros por 6 centímetros de ancho. Y esto lo vamos a hacer en 4 partes. Y unimos con una línea recta. Entonces ya tenemos aquí el trazo de nuestras 4 cintas. Ahora vamos a cortarlas.
Y bueno, ya tenemos aquí el corte de nuestras cintas. Son de 30 centímetros por 6 centímetros de ancho. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tomamos una de las cintas y doblamos medio centímetro marcando. Y después doblamos a la mitad. También vamos a marcarlo. Ahora abrimos nuestra cinta y hacemos un pequeño doblez formando un tipo bies de tela. Y doblamos y volvemos a doblar. Esto nos va a quedar así. Vamos a colocarle un alfiler y así lo vamos a hacer en toda nuestra cinta, doblando y volviendo a doblar. Y entonces vamos a pasarle una costura directa. En esta parte solo vamos a hacer un pequeño remache en uno de los dos lados y después nos vamos en una costura directa. Y en esta orilla no hacemos el remache. Y bueno, aquí ya están cosidas nuestras cintas, miren qué bonita se ve. Vamos a hacerlas hacia un lado para colocar nuestras cintas. Aquí está nuestra cinta, tiene su remache por este lado y lo vamos a posicionar con la costura hacia abajo. Pero antes voy a hacer unos pequeños cortes aquí, muy poquito, para que nos señale dónde van a ir las cintas. Digo, aparte de estar señaladas, pues queremos que nos queden en la misma posición. Así que vamos a hacer unos pequeños cortecitos en esta parte. Y bueno, ahora sí vamos a colocar nuestras cintas. Como ya les había dicho, la costura va hacia abajo y esta es la parte donde no tiene el remache. Vamos a colocar un alfiler y vamos a pasar una costura de medio centímetro. Y así lo vamos a hacer en las cuatro cintas. Ahora le hacemos su costura de medio centímetro. Ya le he pasado su costura de medio centímetro a cada una. Vamos a retirar los alfileres. Y solo vamos a posicionar otro alfiler aquí uniendo estas dos piezas de las cintas para que a la hora de coser el bies no nos estén pues cosiéndose tan bien. Entonces vamos a aplicarle su alfiler en la parte del medio. Y lo mismo vamos a hacer con el otro trazo. Y bueno, ya teniendo nuestras cintas seguras, vamos a acomodar nuestro trazo. Y yo voy a acomodar el bies en la parte lateral. Este es nuestro bies. Y lo voy a acomodar en la parte lateral donde está una de nuestras cintas. Para que el remache pues no se vea tanto. Aquí lo voy a acomodar en esta parte. Voy a dejar unos 4 centímetros sin costura para la hora de cerrarlo. Entonces esto lo vamos a hacer en todo alrededor de nuestro mandil, de nuestra corte del mandil. Y vamos a tomar las cintas. Las cintillas van a ir por dentro de nuestro bies. Vamos a acomodarlo en esta manera. Y aquí, de estos 4 centímetros sin costura, vamos a aplicar un alfiler. Voy a hacer una pequeña marca con la greda. Y aquí podemos ver que nuestra cinta quedó dentro del bies. Entonces colocamos el bies en todo alrededor. Y bueno, ya hemos colocado nuestro bies en todo alrededor. Ahora vamos a retirar los alfileres de las cintas. Ahora vamos a pasar nuevamente una costura de medio centímetro, poniendo las cintas hacia adelante, hacia afuera. Y aquí en esta parte vamos a hacer un remache para que queden fuertes y no se estén descosiendo. Y bueno, ya le hemos pasado su costura. Miren, quedaron muy bien, quedaron muy parejitas. Las medimos, quedaron muy parejitas. Bien, perfecto. Ahora vamos a poner el bies en el cuello. Acuérdense que esta costurita o este doblecito debe de quedar hacia atrás, hacia la espalda, de este lado también. Y vamos a poner el bies en el escote del cuello. Vamos a ponerlo de esta manera. Igual vamos a ponerlo aquí en medio, dejando los 4 centímetros.
y lo cosemos en todo alrededor. Y bueno, aquí miren, ya le hemos puesto su 10 en el cuello, quedó muy bien. Aquí están nuestras cintas. Y bueno, pues tú puedes ponerle una cinta de 10, esta cinta la realizamos aquí con la misma tela, pero puedes ponerle 10 igual, colocándolo como lo colocamos con las cintas de tela, queda muy bien también. Aquí tiene sus cintas y también tiene su bolsa de muy buen tamaño, quedó muy bonito, la verdad me gustó bastante. Y bueno, miren, este es el resultado de nuestro mandil, casaca o gabán. Es un gusto para mí que sigan aquí en Ideas con Rosy. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que active la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video o un próximo contenido. Entonces, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye.